A ver, el que hablaba en castellano, ¿quién domina el castellano? Se te ve que eres tú. Really amazing. Wonderful. Agradezco a Neo tu voz. Muchas gracias. De nada. Tenemos traductor de coreano, ¿eh? Ahí está. Mira, lo tenemos aquí. Has visto que igual no nos entendíamos, ¿no? Igual sí, pero bueno. Han aprendido, ¿eh? No, los he visto en el vídeo que están muy sueltos. Pero aquí lo que nos importa son las valoraciones del jurado. Risto, ¿cómo lo has visto? Estoy flipando. Yeah. Directamente. Mirad, yo tengo un detector para saber cuándo tengo que promover un botón de oro. ¿Dónde lo tienes? No te lo voy a decir. Venga. Pero ese detector consiste en... Yo pagaría por este espectáculo y esta noche es el primer espectáculo por el que yo pagaría por ver. Así que, compañeras... Muchas gracias. ¡Edurne! Bueno, yo tengo que decir que... También pagaría por su espectáculo, pero hemos tenido en la semifinal de hoy muchas buenas actuaciones por las que yo pagaría. Aparte de ellos, pero ha habido otros muchos muy buenos. Sí, pero si yo no he hablado de los demás, ¿esto no te ha parecido alucinante? Sí, pero has dicho que solo... ¿Te ha parecido el botón de oro? Es un posible botón. Pues sí, es que al final, es que es tan original, al final es complicado innovar, hacer cosas que no hayamos visto... Pero vosotros lo habéis conseguido. Yo nunca había visto un espectáculo de este tipo. ¿Estoy hablando muy deprisa? No, ¿no? Da igual, no entiendo nada. Igual. Es verdad, no me entienden. Le está traduciendo lo que le da la gana. Claro. ¿Qué te crees que te entiende? No. Le está contando lo que van a hacer mañana. Exactamente. Acuérdate de que tenéis que pillar el avión. No digo nada más, de verdad. Felicidades. Ha sido increíble. Gracias. Eva. ¿Para ti son botón dorado? Podría serlo. Bien. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Yo quiero contar a la gente de casa... Te ha salido muy cookie esto, ¿eh? ¿Me ha salido muy cookie? Te ha salido muy cookie. Podría serlo. Bueno, es que están a punto de estrenar. Hombre, están a punto es que de estrenar. Estrenamos el miércoles. El miércoles estrena. Sí. ¡La que se avecina! ¡Ay! Ellos también lo siguen desde ellos Corea. Siguen. Seguro que también lo ven. Bueno, chicos, Eva, yo quiero contar. Dile la verdad. Un momento, ha pasado tanto tiempo ya. ¿Te acuerdas del primer episodio o ya no? Para nada. Nada, ¿no?
Venga. Chicos, yo quiero contar que aquí nos han puesto un monitor para ver el efecto visual que veis desde casa. Pero era alucinante, alucinante veros, tanto aquí en el monitor, el efecto visual de geometría, sincronización perfecta, pero luego veros ahí. O sea, ver cómo lo hacíais. Es decir, flipante la imagen visual y ahí también. O sea, esto es trigonometría coreana. Gracias. A mí hay varias cosas que me flipa. Me ha flipado varias cosas. Una, me encanta el rollo ese de la sombra, la cara oculta de la luna, ¿sabes? Ese de que por detrás no se sabe quién hay, quién no hay. Pero la pregunta que os hago, el otro día cuando viniste y eran juegos, ¿hoy qué era? ¿Era juego también? ¿Era las damas, por casualidad? Las damas. Explícale tú lo que es las damas. Bueno, yo... Oye, Paz, tú que eres muy curiosa y siempre... Edurne, para ti es pase de oro. Yo les he dicho que para mí era una actuación súper original. Así que también. Venga. Edurne también. Eva, para ti es pase de oro. Me siento como Hamlet. Dividida. Hay que tomar una decisión y rápida. Es que no les hace falta. ¿Eh? No les hace falta, son muy buenos. O sea que no. Para Villa, para ti. Ah. Venga, Eva, vamos a dárselo. ¡Se lo damos! ¡Venga, Eva, dale! ¡Dale! ¡Dale, Eva! ¡Venga, Eli! Pero si es que no os hace falta. ¿De sí, verdad? Hace falta. ¡Eva! ¡Tres! ¡Venga, Eva! ¡Dos! ¡Uno! ¡No hay pase de oro! ¡Muchísimas gracias!